Lo último también es el fuerte cuestionamiento que le hace la Procuraduría General al gobierno por las demoras en las gestiones realizadas para obtener y garantizar las vacunas contra el COVID-19 para los colombianos. Rocío Franco, ¿qué más dice el Ministerio Público sobre este delicado tema? El procurador ha sido tajante y ha manifestado que al parecer Colombia ha llegado tarde a la adquisición de vacunas para los colombianos. Por eso ha señalado que a través de una acción preventiva va a requerir al gobierno a través del Ministerio de Salud. Así lo manifestó el jefe del Ministerio Público en una rendición de cuentas. Hoy le estamos exigiendo además al gobierno nacional total transparencia en el manejo del tema de las vacunas. Todo parece indicar, y nos tienen que convencer de lo contrario, que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, hoy lo estamos exigiendo. Y por eso estamos esperando unas respuestas del Ministerio de Salud y vamos a iniciar una acción preventiva. Esas respuestas que pide el procurador son en 3 días, se las pide al Ministerio de Salud, que le responda cuáles son las negociaciones, las dosis, en qué mes llegan, con cuánto presupuesto se cuenta, cuál será la priorización de vacunación que tiene el gobierno nacional. Rocío Franco, Noticias Caracol.